amigos, muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos nuevamente a un curso más de especialidad navideña. El día de hoy nos acompaña Óscar Corado y nuestro querido amigo de Quetzaltenango, Eric Mazariegos. Eric, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Perfecto, excelentes y con ese ánimo que ya las fiestas navideñas se nos vinieron y como decíamos, ya estamos casi que terminando el año con estos cursos. Y bueno, contentísimo de estar aquí con ustedes, mis chefs de CDCAP, ¿verdad? Muchas gracias, Eric. Bienvenido, bienvenido. Ya, como lo decía André, hoy tenemos nuevamente un curso fuera de los días normales. Eran las cosas que desde habíamos comentado entre los cursos, que vamos a tener muchas sorpresas, muchos cursos más. Y bueno, hoy otra vez, Eric, desde Quetzaltenango ya nos va a tocar a nosotros ir allá a ver cómo está el clima, ¿verdad, Eric? Ah, no, allá se tienen que llevar un suéter bien bueno ahí porque hay mucho frío ya en esta época de Navidad en Quetzaltenango. Y bueno, bienvenidos también. Buenísimo, ahí buenísimo. Los esperamos allá. Y bueno, bienvenidos a todos por ahí que nos están viendo, Wander. Muchísimas gracias, Eric. Óscar, también muchas gracias. Bueno, hoy, el día de hoy, pues, Óscar y Eric Mazariegos, pues, serán los que van a estar al mando del curso del día de hoy. Yo, de igual forma, estoy ahí pendiente de todas esas consultas que por ahí puedan llegar mediante el chat, ¿verdad? Todos los saludos también son bienvenidos, pero lo más importante es su participación, ¿verdad? Interactuemos de una forma en la que al final de cuentas pues no tengan ninguna duda ahí al respecto sobre el curso a realizarse el día de hoy. Y como bien se los mencionábamos, hoy tenemos muchas sorpresas, tenemos el sorteo de kits de Molinos Modernos, así como también el sorteo de unas lindas tazas mágicas especialmente de Molinos Modernos, ¿verdad? Así que detrás de cámara nos acompaña también nuestro representante de CDCAP Guatemala y CDCAP Quetzaltenango, Ricardo Ruiz. Así que buenos días, Ricardo. Buenos días a todos, espero estén bien y espero que nos la pasemos muy bien en este lapso que va a durar el curso, que está muy interesante para toda la gente que quiera desarrollar estas fórmulas navideñas. Excelente, Ricardo, muchas gracias. Y bueno, pues tenemos mucha información importante por darle a cada uno de ustedes, pero esta misma se la vamos a estar diciendo conforme se vaya desarrollando el curso del día de hoy, ¿verdad? Así que, por favor, Eric, por favor, nos puede comentar un poquito sobre cómo es que vamos a estar elaborando el brownie y qué ingredientes son los que vamos a utilizar, por favor. Definitivamente, diciembre, un mes mágico y bueno, las tazas mágicas ahí vienen a completar esto. Y ahora nosotros también les traemos una receta mágica, se podría decir, porque son unos brownies muy deliciosos, unos brownies que están, miren, riquísimos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué ingredientes tenemos. Acá tenemos, son 4 ingredientes nada más, fácil, los que obtuvieron ya su premezcla, el brownie, su kit. Vamos a ir haciendo paso a paso el día de hoy lo que es nuestro brownie navideño. Oscar. Así es, Eric, como bien lo decía, solo tenemos 4 ingredientes y para hacerlo un poco mejor lo vamos a hacer todo a mano, ¿sí? Excelente. Para las personas que no tienen batidora, para las personas que no tienen una batidora de mano, lo vamos a hacer a mano porque la premezcla de brownie está desarrollada para que sea muy fácil el tema del proceso. Entonces lo vamos a hacer a mano, lo vamos a replicar aquí, para que ustedes lo repliquen en su casa sin ningún problema. Vamos a hacer todo a mano hoy. Todo a mano. Todo a mano. Y esto es para que ustedes no digan, mire, es que yo no hago brownie, yo no hago premezcla, pasteles y todo, porque no tengo máquina. No, eso no es permitido, Óscar. ¿Por qué? No. Porque la premezcla se puede hacer a mano, ¿sí? Así como lo vamos a hacer el día de hoy, Óscar. Así es. Bueno, entonces vamos a iniciar con el proceso. Vamos a pasar con André para que nos muestre el producto que vamos a hacer hoy y también para darnos la formulación de hoy, ¿de acuerdo? Efectivamente, Óscar, bueno, les vamos a presentar ahí la formulación que vamos a estar trabajando hoy. Acá la vamos a poner en nuestra pantalla. Si usted gusta, le puede tomar una captura de pantalla siempre para poderla guardar. Ahora, si no, pues les comento que esta receta ya fue publicada en nuestro muro de Facebook, entonces la puede descargar directamente de ahí, ¿verdad? Así que la receta que vamos a estar trabajando el día de hoy es en base a 1 libra de premezcla para brownie de Molinos Modernos, y los porcentajes y la receta es la siguiente. Premezcla para brownie de Molinos Modernos 100% equivalente a 1 libra. Huevo 8% equivalente a 1.28 onzas. Agua 19% equivalente a 3 onzas. Y aceite un 10% equivalente a 1.6 onzas. Esa es la receta de nuestra mezcla para brownie. Más abajo tenemos los ingredientes y la formulación para nuestra decoración, pero eso lo vamos a estar viendo más adelantito. Así que pues aprovechemos este curso, pongámoslo en práctica y bienvenidas todas esas fotografías de sus creaciones, ¿verdad? Y pueden enviarnos sus fotografías de las creaciones que hace por medio de nuestro WhatsApp al 3511-9965. Así que sean todos bienvenidos a estas 185 personas que ya están conectadas. Bienvenidas. El día de hoy pues vamos a tener muchas sorpresas y mucha información importante que pueda ser de interés. Así es, Amber. Y como pueden darse cuenta, ya tenemos aquí nuestro producto preparado. Bien, lo pueden tomar como un postre para la cena de Navidad o para la cena de Año Nuevo. Queda perfectamente, ¿ya vieron? Vean, pinitos hechos con brownie, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con el proceso, para que veamos todo este tema del proceso, que es bastante fácil, ¿de acuerdo? Entonces, como ya lo decía Amber, vamos a utilizar nuestra premezcla de brownie, ¿de acuerdo? Aceite, agua y huevo. Únicamente estos 4 ingredientes vamos a utilizar el día de hoy. Y para hacerlo a mano, como ya les habíamos contado, vamos a utilizar un bol donde nos vaya a caber todos estos ingredientes. Entonces, como paso número 1, vamos a agregar todos nuestros ingredientes líquidos. Vean, vamos a colocar el aceite. En este caso vamos a colocar todos el aceite, el huevo, ¿sí? Y el agua. Todo va junto, Oscar, todo, ¿verdad? Todo, así es, Eric, todo va junto, aquí no hay pierde. Y lo que vamos a hacer, vamos a mezclar ligeramente todos los ingredientes para tener una mezcla unificada, ¿vean? ¿Sí? Y listo. En el procedimiento que les aparece en la receta, si ustedes las pueden ver en el muro de Facebook, pueden darse cuenta que es de la misma manera, todos los ingredientes secos, posteriormente la premezcla, y vamos a batir 30 segundos en primera velocidad, vamos a hacer una ligera limpieza y después vamos a mezclar 1 minuto más. Eso es todo lo que tenemos que hacer con nuestra premezcla, pero en este caso, que la vamos a hacer a mano, vamos a integrar todos nuestros ingredientes líquidos y nuestra premezcla, ¿vean? Así es, Oscar. Antes de que continúes con el curso, les quiero pedir por favor que estén muy atentos ahí al proceso, porque estas tazas las vamos a estar rifando mediante unas preguntas, ¿verdad? Así que por favor, bien atentos a todo el proceso y la receta del día de hoy, porque mediante estas preguntas, la primera persona que responda correctamente se va a hacer acreedor de una taza mágica de Molinos Modernos. Buenísimo, Ángel, buenísimo. Empezamos a dar las sorpresas, empezamos a dar los premios, y estén pendientes porque todo el curso va a ser lleno de estar dando premios. Vamos a estar ahí interactuando con ustedes con algunas trivias, algunas preguntas, para que puedan ser acreedores de estos premios, ¿verdad, Eric? ¿Verdad, Amber? Claro que sí. Y a ver, ¿quiénes se quieren ganar hoy un premio? Que empiecen a decir ahí, bueno, yo me quiero ganar el premio, la taza. ¿Qué más premios hay? Y tenemos un kit completo para hacer esta formulación, tanto la premezcla como las decoraciones. Excelente. Tenemos un kit completo para que ustedes se lo lleven a casa y realizarlo desde su hogar. Perfecto. Entonces, bueno, pónganos ahí quién quiere ganarse hoy un kit o una taza mágica para que podamos ahí tomar un cafecito, un chocolatillo caliente. Y buenísimo. Ahí estamos, ¿verdad? A ver quién es. Yo, dice Mercy Arriola. Ahí estamos. Eso, Leti Herrera también. Bueno, entonces, ¿qué más? Vamos a proseguir con el procedimiento de la premezcla. Pueden darse cuenta que ya tengo los 4 ingredientes agregados y solo vamos a mezclar de una forma uniforme hasta que todos mis ingredientes se vayan a unificar, ¿sí? Se pueden dar cuenta y en el momento que lo hagan van a ver que nuestra mezcla es ligeramente pastosa, ¿sí? De esto se trata un brownie. El brownie no tiene que ser demasiado fluido, ¿sí? Ni tiene que ser un poco denso y pastoso, porque así le damos la característica original de un brownie. ¿Sí? De hecho, el brownie es un postre de chocolate, pero que lleva mucho chocolate. Entonces, definitivamente va a quedar pastosa. ¿Verdad? Eso. Y con un aroma, ala, qué buenísimo está ese aroma. Acordémonos que nuestras características originales de un brownie es, cuando ya sea el producto terminado, nuestra característica va a ser una corteza ligeramente crocante y en la parte inferior va a ser húmedo, ¿sí? Húmedo y pastoso. No es que esté crudo, es porque así tiene que ser un brownie original. Aquí en Guatemala podríamos decir que no tenemos esa costumbre de comer un brownie original. Aquí no tenemos un brownie en forma de pastel. Lo que nosotros estamos consumiendo es un pastel bajo de chocolate. Pero utilizando esta formulación, utilizando esta premezcla, vamos a tener un brownie original. Definitivamente, Óscar. Y veamos, quedó pastoso, Óscar. Exacto, ¿verdad? O sea que no lleva mucho batido, no, digamos. Está buenísimo. Está, ¿verdad?, esto. Y con un aroma a chocolate. Así es. A chocolate. Y eso es lo rico en esto. Así es, Eric. Vean, no lleva mucho trabajo. El trabajo es mínimo, solo vamos a mezclar hasta que se integren completamente nuestros ingredientes. Podemos tomarle tiempo, alrededor de un minuto y medio, como dice la receta, y eso va a ser todo. ¿De acuerdo? Vean, miren ese color, vean ese color, vean esa textura, miren, pastoso, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos para nuestro brownie. Entonces, Eric, te voy a pedir que me engrases este molde. Ok, perfecto. Vamos a engrasar el molde. Y de veras, créanme, hemos dado, durante todos los cursos, hemos dado formas de engrasar un molde. Por ejemplo, la otra vez dábamos un desmoldante, dábamos la fórmula de un desmoldante que lleva, la base es grasa y lleva una cantidad de harina y una cantidad de aceite, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a estar haciéndolo, ustedes ven, es solo mantequita. Así es, solo manteca. Vean, el tema de utilizar solo manteca y no agregarle harina va a ser porque nosotros queremos mantener ese color oscuro de nuestro producto. Así es. Si nosotros le colocamos harina no hay ningún problema, pero vamos a tener una capa, ¿sí?, algo blanca en nuestro producto y eso nos va a quitar un poco de se opaca, ¿verdad? Se opaca lo que es el pastel, ¿verdad? Un desmoldante sí, porque ahí prácticamente lo que hacemos es hacer una mezcla, pero el día de hoy estamos utilizando lo que es la manteca nada más. Así es, para hoy, para esta formulación estamos utilizando un molde alrededor de 18 centímetros de diámetro, ¿sí?, que lo pueden encontrar en cualquier tienda que venda artículos de repostería, ¿de acuerdo? Vean, gracias, Eric, tiene una capa ligeramente blanca, ¿sí? Es ligeramente blanca, no tenemos que ser, no tenemos que dejar una capa semitransparente porque ahí sí se nos puede correr el riesgo de pegarse. Podemos agregar papel parafinado, lo podemos hacer sin ningún problema, también lo podemos realizar de esa forma. De hecho, aquí tiene que llevar suficiente, ¿verdad? Sí. Que esté blanquito. ¿Por qué? Porque lo que vamos a echar acá es chocolate. Y el chocolate de azúcar alta, ¿verdad? Entonces, definitivamente. Y si no si es muy poco, se va a pegar. Completamente se va a pegar. Vean. Sí, estén atentos porque el kit lleva también el molde, ¿sí? Para que tengan todo completo y no estén buscando moldes, estén buscando los bastoncitos, estén buscando el azúcar, no. El kit que se va a rifar hoy es completo. Va a llevar su premezcla, va a llevar todos los artículos para la decoración, va a llevar su molde para que tengan todo completo y ya solo se encarguen de hacer la mezcla y hornear en su casa. ¿De acuerdo? Entonces estén pendientes ahí, vamos a tener en unos momentos cuál va a ser la trivia o cuáles van a ser las preguntas donde ustedes puedan ganarse el kit, ¿de acuerdo? Efectivamente, Óscar. Bueno, tenemos una información muy importante. Muchas personas por acá nos están preguntando en dónde pueden adquirir su kit o dónde pueden adquirir nuestras premezclas. Bien, nuestras premezclas pueden adquirirlas en Ciudad de Guatemala. Estamos ubicados en la 5ª Avenida, 13 Calle, 13-06 de la zona 9, Ciudad de Guatemala. Asimismo, también los puede adquirir allá dentro de nuestro molino Excelsior. Allá tenemos nuestra tienda Express. Y Eric, por favor, ¿nos podrías brindar ahí la dirección de Molino Express? Molino Excelsior, bueno, nuestra tienda Express está dentro de Molino Excelsior. Está en la 12 avenida 1-82, zona 3 de Quetzaltenango. Y acá, mire, es fácil de llegar. Ni siquiera va a buscar parqueo, sino que entra al molino y adentro del molino lo van a ubicar para que su carro esté en parqueo de Molinos Modernos. Bueno, entonces vamos a seguir con el procedimiento. ¿Vean? Ya tenemos nuestro molde totalmente engrasado. Ya tenemos nuestra premezcla hecha, nuestro batido, y vean, ¿sí? Se pudieron dar cuenta que no fue demasiado batido o demasiada mezcla, solo es integrar los ingredientes, integrar una buena integración y va para el molde. Una libra, Óscar, es para lo que estamos haciendo de este molde, ¿verdad? Así es, una libra para el molde. Tenemos una pregunta muy importante. ¿Se le puede poner papel mantequilla en lugar de manteca, me comentan? Sí, se lo podemos agregar. Sí le podemos agregar papel mantequilla, papel parafinado, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, pero siempre hay que llevar una capita, ¿verdad? De grasa, de manteca encima de lo que es el papel parafinado, para evitar que se pegue también el papel, y a la hora de querer despegar el papel del pastel o del brownie, se quede todo eso morroñoso, se podría decir, ¿verdad? Es una característica no muy buena. Bueno, vean, entonces aquí con la misma miserable que mezclamos, vamos a emparejar, vamos a agregar todo nuestro brownie, ¿sí? Y vean, como este producto no necesitamos que forme miga, entonces aquí yo sí puedo hacer el tema de somatar y mole para que se empareje completo, ¿sí? Porque en este caso sí lo hago y en los pasteles no, porque en los pasteles, si yo hago esta práctica, yo hago que todo el aire integrado suba y a la hora de horneo no va a tener el tamaño que necesito. En este caso, como no voy a formar miga, ¿sí? La miga de un brownie es pastosa, ¿de acuerdo? Entonces aquí no tenemos esa esponjosidad que me va a dar un pastel, entonces no hay ningún problema que yo lo haga. Vean, y listo, ¿me veo? Entonces este es todo el procedimiento que tenemos que hacer para nuestro brownie. Nosotros vamos a hornear a 170 grados o 340 grados Fahrenheit por un lapso de 15 a 20 minutos. Eso es todo, y bueno, nos vamos a horno, ¿de acuerdo? Así es. ¿Vean? Yo ya tengo precalentado mi horno, 340, y vamos a darle ingreso, ¿ok? Vamos a tomar el tiempo de alrededor de 15 a 20 minutos, y en los 15 minutos yo voy a revisar si ya está horneado mi brownie, ¿sí? Mucho ojo, ¿cómo saber que un brownie esté completamente horneado? ¿Sí? En este caso nosotros no le podemos hacer la prueba del palillo. ¿Por qué? Porque el brownie es pastoso, entonces va a salir siempre uno. Entonces a la hora de salir, nosotros tenemos que palmear nuestra parte superior, y si está de una forma semisólida es que ya está, pero si está muy blanda y se hunde a la hora de palmear, todavía le falta tiempo de hornear, ¿de acuerdo? Definitivamente, Óscar, algo muy importante, y lo decía Óscar, no nos vayamos a confundir. ¿Por qué? Porque es un pastel, es un postre que cuando usted lo mastica es chiclosito, es rico, pero es el chocolate que usted está degustando adentro de ese pastel. Entonces, ojo con eso. Si usted le mete, como decía Abner, le digo, Óscar, es que se parecen. No se parecen, ¿verdad? Bueno, como Óscar decía, si le metemos el palillo, siempre va a salir chocolate, ¿sí? Entonces, no lo vayan a hacer, sino el tiempo es 15 a 20 minutos. 18, 20 minutos y ya. ahí está, ¿verdad? Tanto en horno de estufa como en horno de convección. Así es. Bueno, como pueden darse cuenta, yo aquí ya tengo unas bases preparadas anteriormente. Sugerencia, eso es en modo personal. Yo a la hora de hacer brownie lo dejo enfriar, después lo coloco en el refrigerador en la parte de abajo. ¿Por qué? Excelente. Porque a la hora de estar frío, el sabor a chocolate, es más explosivo. Eso lo he visto yo y esa es la práctica que hago yo. Pero si ustedes no lo quieren meter a la refri, no hay ningún problema. Y algo muy importante también con refrigerar el brownie a la hora de porcionar es mucho más fácil. Exacto. ¿Por qué? Y esto es, se podría decir que es lógica. ¿Por qué? Porque el chocolate al estar duro es más fácil cortarlo. Al estar a temperatura ambiente se vuelve chiclosito y va a costar cortar. Entonces vamos a hacer la prueba de corte ahorita. Claro que sí. Entonces vean, a la hora de terminar de hornear, lo vamos a desmoldar, lo vamos a dejar enfriar y sugerencia lo vamos a refrigerar. ¿De acuerdo? Exacto. Aproximadamente 1 hora, 2 horas lo vamos a refrigerar, luego lo vamos a porcionar. ¿Cómo lo vamos a porcionar? Fácil. Vamos a tomar nuestra base, vamos a partir a la mitad, vean. Mucho más fácil, vean. Miren esa textura del brownie frío. Miren, esa es la textura que uno busca en un brownie. Mira, sí. Chocolate. O sea, acá no se van a confundir y decir, bueno, está crudo. No, no. Es chocolate, lo que tiene. Así es. Entonces, partimos a la mitad, después buscamos, giramos, buscamos tener 4 partes. Vean. Hacer cuarteles. Podemos ver el cuchillo sale casi limpio. Casi limpio, vean. Y estamos utilizando un cuchillo liso, eso es bastante importante. Cuchillo liso, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces, aquí ya tenemos nuestros cuarterones y vamos a cortar, ¿sí? Nuestros cuarterones en 2, ¿de acuerdo? Para tener 8 piezas. 8 porciones. Excelente. Lourdes Vélez dice, la premezcla de brownie es deliciosa. Bueno, y no solo la de brownie, ¿verdad? Sino que todas nuestras premezclas, realmente con ellas obtenemos los mejores resultados, sabor, consistencia y lo más importante, vida en aquel, ¿verdad? Esto es lo bonito de mi premezcla, vean, a la hora de refrigerarlo, yo lo puedo manipular y no se quiebra. Miren, vean. Eso es lo bonito y lo que yo busco a la hora de refrigerarlo. Como lo decía Eric, vamos a tener una consistencia un poquito más sólida, pero eso no quiere decir que esté duro, no, porque está solamente refrigerado. Vean, aquí nuevamente a la mitad, giramos y volvemos a partir 4 porciones. De estas 4 vamos a partir a la mitad los cuarterones estos. Vean, ¿sí? Y ya tenemos 8 porciones más. ¿Vean? Y listo, vean cómo quedó nuestras bases ahí. Miren, tan delicioso que dan ganas de hacer degustación ahorita. De veras, está muy, muy, muy rico. A los que nos gusta el chocolate, esto es un postre exquisito. Así, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que me voy a llevar uno ahorita allá detrás de cámaras a comer ahí, ¿verdad? Excelente. Bueno, vean, ya tenemos nuestras porciones partidas y ahora vamos a seguir con nuestra decoración. Nuestra decoración también es completamente sencilla. Exacto. Ya lo hemos hecho en anteriores cursos. Vamos a trabajar con un glacé, ¿sí? Con un glacé hecho desde cero. ¿Sí? Excelente, y vamos a llevar qué ingredientes lleva nuestro glacé. Excelente, ahorita vamos a ver qué ingredientes lleva nuestro glacé. Vamos a poner esto por un lado. Y vean, aquí ya tengo yo preparado todo lo que vamos a utilizar para la decoración. Azúcar glass, vean. La base del glacé es azúcar glass. Así es, la tenemos en bolsita para que vean que vamos a hacer todo desde cero. 2 claras de huevo, ¿sí? Que eso sería para nuestro glacé. Esto es para decoración. Y esto es para decoración. Vamos a usar bastoncitos de dulce, ¿sí? Nuestros capacillos para colocar nuestras porciones y anisillos de temporada navideña. ¿Vean? ¿Sí? Aquí tenemos nuestro. Y colorante verde. Eso es lo que vamos a utilizar hoy únicamente. ¿De acuerdo? Efectivamente, Óscar. Bueno, vamos a pasar a ver la receta de este glacé, ya que pues mencionamos únicamente los nombres, pero ahorita les ponemos las cantidades que estamos utilizando. Así que por acá tenemos nuevamente nuestra receta y acá tenemos la receta de la decoración. Como bien lo decía el profesor Óscar, la decoración es a base de azúcar glass y clara de huevo. Azúcar glass tenemos 1 libra, clara de huevo tenemos 2 claras, colorante rojo, cantidad necesaria, colorante verde, cantidad necesaria también, anisillos de colores navideños, la cantidad necesaria, y bastones de dulce, que sería 1 bastón por cada pieza de brownie, ¿verdad? Entonces, esa es la receta que vamos a estar utilizando para nuestra decoración de los pinitos de brownie. Y les recuerdo que esta receta también ya está en nuestro muro de Facebook para que usted pueda descargarla con una mejor resolución directamente de nuestra página de Facebook, ¿verdad, Eric? Así que, por favor, adelante, Eric, ¿nos podría comentar cómo es que vamos a estar elaborando el proceso de esta decoración? Perfecto, muy fácil. Acá tenemos 2 claras de huevo y en este caso no lo estamos pesando porque... no hay una formulación exacta. Va a depender de cómo quiero yo la consistencia de mi glacé. Si lo quiero suave o si lo quiero ya un poquito más durito. pero la base son 2 claras de huevo y 1 libra de azúcar glass aproximada. ¿Qué quiere decir cuando digo aproximada? Porque probablemente no se lo voy a echar todo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Vamos a... Acá ya he puesto yo lo que es el huevo, ¿sí? Lo voy a mover solamente para integrarlo bien, ¿verdad? Porque a veces el huevo tiene ahí algo que no se integra, las claras. Bueno, vean, no lo batí tan bien, no lo voy a subir, digamos, y vamos a colocar azúcar glass, 1 parte de azúcar glass, ¿sí? Vamos a ir por partes. Y bueno, ¿cuántas personas estamos ya en sintonía de lo que es este curso live? Tenemos 250 personas activas hasta el momento, Eric. Perfecto, estas 250 personas, bienvenidas. Estamos hoy elaborando, para los que llegaron tarde, pero no se preocupen porque todo esto queda en el muro de Facebook. Y, ¿por qué no?, en el canal de YouTube de CDCAP Guatemala. Vean, fácilmente lo que estoy haciendo es integrando con cuidado, porque si no les va a chispar todo lo que es el azúcar glass. Y cada vez le doy mucho más rápido, ¿verdad? Bueno, como bien lo decía Eric, este live lo puede volver a reproducir dentro de nuestra página de Facebook siempre. Ahora si no, pues en un par de días ya va a estar dentro de nuestro canal de YouTube. Nos puede encontrar en esta plataforma como CDCAP Guatemala. Ahí puede visualizar los más de 60 cursos en vivo que hemos realizado durante este año, ¿verdad? A partir del mes de abril del 2020. A mí me gusta hacer muchas preguntas y hacer interactuar mucho con ustedes. ¿Quiénes ya están haciendo? ¿Quiénes ya están haciendo su paso a paso o están haciendo brownie junto con nosotros? A ver, que nos digan ahí. Abre, porfa, nos avisa quién ya está. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Sí, eso es muy interesante, saber cuántas personas son las que están desarrollando esta fórmula al mismo tiempo que nosotros, ¿verdad? Ya me está chispando ahí el azúcar glass. Tengan cuidado, como les digo, si no vamos a jugar carnaval en pleno diciembre y no se vale, ¿verdad? Porque ahorita lo que hay que son... los convivios virtuales. Vamos a tener que hacer un convivio virtual, Abner, porque así es. Todos nos estamos cuidando. Cuidémonos, por favor. Hay algunas personas que por ahí nos están preguntando si nuestras premezclas llegan a los departamentos y efectivamente sí. Estas premezclas llegan mediante nuestros distribuidores, ¿verdad? Tenemos muchos distribuidores en toda la región de Guatemala y en los departamentos, así que por favor, si quiere que le ubiquemos algún distribuidor de nuestras premezclas, por favor puede escribirnos al WhatsApp al 3511-9965 y con mucho gusto le podemos dar la información de algún distribuidor de nuestras premezclas. Vean, ya tenemos acá, ya tenemos la consistencia de ese, sí, color blanco. No te llevó toda la libra de azúcar, ¿verdad, Eric? No llevó toda la libra de azúcar. Yo creo que esto va a depender mucho también de la consistencia que nosotros deseamos. Si nosotros queremos una consistencia mucho más densa, le vamos a ir agregando poco a poco azúcar, ¿sí? Si nosotros queremos una consistencia más fluida, vamos disminuyendo el azúcar para hacer decoraciones de magdalenas, para decoraciones de cepelines. Sí, porque con esta decoración ahorita no se podría hacer la magdalena. ¿Por qué? Porque no va a caer. Así y con la magdalena queremos que caiga poco también. No hay que echarle mucho clara de huevo o agua o limón. Se le echa en algunas ocasiones para hacerla más fluida. Pero ojo, no le echen mucho porque si no va a quedar muy fluida. Bueno, y bueno, lo que va a ir es a el suelo. ¿Y qué tenemos, Amer? Las tazas mágicas. Las tazas mágicas. Vean, vamos a hacer, aquí les voy a hacer una demostración de las tacitas que se van a estar ganando. Ahí está el color negro, ¿verdad? Vean, sí, vamos a colocar aquí. Vean. Vamos a hacer el ejemplo para que se animen ahí, por favor, muy atentos, porque esta taza se las van a estar ganando mediante las preguntas que nosotros vayamos a estar realizando. Así es, bueno, entonces, lo único que vamos a hacer es vertirle algún contenido caliente, ya sea chocolate, café, en este caso yo estoy agregando agua caliente y vean cómo se va a tornar la taza. Ahí va a ir cambiando de color. Ya va, miren eso, qué bonito. ¡Qué alegre! ¡Te verás! Excelente, ¿ven? Ahí está, vean, qué bonita esa taza. Aclarando. ¡Qué mágica esa! Yo quiero una, Abner. ¿Puedo concursar yo? Sí, claro. Claro, pero a usted le vamos a poner una pregunta más difícil todavía. ¿Verdad que sí? Bueno, estén bastante atentos porque estas van a ser las tazas que se van a estar ganando. Y bueno, vamos de una vez. Bueno, para la primera persona que me diga cuáles fueron los últimos dos cursos que se dieron esta semana, se va a ganar la taza, ¿sí? Para las personas que están bastante pendientes de nuestros cursos. Y que nos digan en dónde se dio X curso, ¿sí? Exacto. Un ejemplo, podemos decir, el día martes se dieron alfajores en Guatemala y el día miércoles se dieron... carnitas y chicharrones. Esto es un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces, para la primera persona que responda correctamente, que nos diga qué curso se dio y en qué ubicación fue, se va a hacer acreedora de una taza mágica. Ok, ¿ya están respondiendo, Warner? No, todavía no. Todavía no. Miren. ¡Hala, qué bonita! Miren, de ser negra llegó a esta... Bueno, y tenemos la primer ganadora, Sofía Aguilar, respondió correctamente y efectivamente en el CECAP de Quetzaltenango fue pan pirujo y acá en Guatemala la rosca de reyes. Así que felicidades, Sofía Aguilar, muchas felicidades. Felicidades, Sofía, ahí la vamos a estar contactando en un momento para... darle las indicaciones de cómo hacer la entrega de este premio. Aunque podría ser bueno que Sofía Aguilar, por favor, nos pueda escribir ahí a nuestro WhatsApp, el cual lo mencionamos hace un momento y lo voy a repetir, al 3511-9965, por favor. Sofía Aguilar, si puede escribirnos en este momento, sería mucho mejor todavía. ¿Y de dónde es, verdad? Porque efectivamente, así es. Y yo me llevo su taza y se la entregamos allá en... Así es, efectivamente, excelente. Eric. Excelente, bueno, seguimos con nuestro concurso. Bueno, tenemos nuestro glacé. Yo en este momento voy a pintar este glacé de color verde, ¿sí? Usted puede separarlo y pintar un poco color rojo, color blanco, dejarlo blanco. Bueno, el color que usted guste. Porque ahora las navidades no son solo rojas y verdes. Hay navidades de otros colores, ¿verdad? Entonces voy a mover acá y tengo una porción de lo que es mi glacé y voy a venir acá y le voy a agregar colorante al gusto, dice la formulación, al gusto. Bueno, vengo acá y muevo. Algo muy básico, yo sé que todos ustedes allá en casa ya lo saben hacer, pero se los estamos dando para aquellas personas que todavía no lo hacen, ¿verdad? Entonces, vean este color. ¿Les gusta el color este, el color verde? Se ve realmente lindo, o sea, es precioso ese color, Eric. Vean. Bastante alegre, bastante alegre. Qué bonito está esto, qué bonito. Y al igual que el verde, podemos hacer color rojo, color azul, color amarillo, lo que ustedes gusten, miren. Así y una consistencia muy bonita. Definitivamente, si el colorante es líquido, va a dar un poco, va a suavizar nuestro glacé. Así es. Bueno, vean, yo ando mero regalón el día de hoy. Hoy andamos regalones. Hoy te hubieras puesto el gorro de Santa. Así es. Puro Santa ahí, regalando. Bueno, vean, para las personas que sigan conectadas hasta el final, se va a estar premiando, ¿sí? Bueno, se va a estar premiando una persona con el kit completo del día de hoy, ¿de acuerdo? La premezcla de brownie, tu mole, como pueden darse cuenta, dentro del mole tenemos nuestro azúcar glass, los toppings que le vamos a agregar, el colorante y los bastoncitos para armar todo este producto del día de hoy. Entonces, para las personas que siguen conectadas, quédense hasta el final y ustedes pueden ser acreedoras de este kit completo para realizar la forma, ¿de acuerdo? Entonces, ahí al finalizar vamos a hacer el sorteo. Les sugiero que no se despeguen de su teléfono donde lo estén viendo. Y también sería bastante bueno que nos dijeran desde dónde nos están viendo, desde una pastelería, desde una panadería, para tomarlos en cuenta también y mandarles sus saludos también, ¿verdad? Sí, así es, efectivamente, Óscar. Bueno, y definitivamente las pastelerías, bienvenidas a todas las panaderías y pastelerías que nos están viendo el día de hoy. Muchas veces entre semana no nos queda chance de poder ver los live, pero bueno, el día de hoy puede que estén con nosotros en vivo, así que mándenos el nombre de su panadería y aquí la vamos a mencionar y hasta le podemos hacer un anuncio ahí, no, ¿verdad? Pero sí vamos a mencionar a todas las panaderías que estén hoy presentes. A ver, ¿quiénes son? ¿De dónde? Hay de San Marcos, de la costa, bueno, pudiera haber de Shela, de aquí de la capital. ¿De qué zona nos está usted escuchando y viendo el día de hoy? Y vamos a mencionarlos y les vamos a poner ahí un like. Efectivamente, Eric, ya empezaron ahí a escribirnos estas personas que tienen panadería y una de ellas es María de Los Ángeles Ibáñez de Marucas Cakes, dice. Así que un saludo ahí a María de Los Ángeles de Marucas Cakes. ¿Dónde estará Marucas Cakes? A ver. No nos dijo, ahorita nos va. No está, pero ahí nos va a poner ella, está en la zona... que 5, 4, 3, 2, 1 y ya terminó. Así, ¿verdad? Bueno, las bolsitas, ¿dónde los vamos a colocar? Bien. Vamos, ya está nuestro color verde Navidad y vamos a colocarlo en una bolsita, en una manguita pastelera, ¿verdad? Así es, para que sea mucho más fácil el tema de la decoración, ¿de acuerdo? Si no tuvieran mangas, lo podemos hacer en una bolsa, siempre buscando la parte esquineada de la bolsa. Con eso podemos decorar también. Bueno, de hecho, muchos decoran con bolsas, pero no son bolsas de las normales, digamos, sino que son doble grueso y sin orilla. Así es. Para que la misma orilla que tienen las bolsas no dificulte la decoración, ¿verdad? Excelente, excelente. Bueno. Entonces vamos a empezar a armar los pinitos, Eric. Vamos a empezar a armar los pinitos. Ya tenemos ahí algunas manguitas. Acá ya tenemos unas manguitas. Ya de hecho tenemos verde y blanco. y vamos a empezar a armarlos. ¿Qué más vamos a necesitar? Nuestros bastones, dulces de bastón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son las bases, el palito de nuestros pinitos, ¿verdad? Así es. Adicional a eso, vamos a utilizar algunos capacillos, los cuales vamos a utilizar para servirlos. Entonces, vean este movimiento que voy a hacer yo con los capacillos. ¿Qué movimiento? Eso, el movimiento. Para que quede completamente perfecto el pinito en el capacillo, vamos a tomar nuestros dos dedos, aquí, nuestros cuatro dedos, perdón, y le vamos a dar una ligera presión para que haga esta forma el capacillo, vean, como una canoita, ¿sí? Entonces, al tenerlo aquí, vamos a ingresar nuestro bastón. Mucho ojo, al bastón le vamos a quitar esta vuelta, ¿sí? La vueltecita, con un cuchillito, ¿sí? Excelente. Aquí le vamos a quitar el empaque, porque esto trae empaque. ¿Quedaría así? Sí, listo. Muy bien. Aquí hay uno, muy bien. Tenemos aquí nuestro bastoncito, vean, ¿sí? Y vamos a tomar una pieza de brownie, a la cual solo le vamos a introducir nuestro bastoncito, ¿verdad? ¿Sí? Está completamente sencilla la decoración. Y lo vamos a colocar en nuestro capacillo, ¿verdad? Y listo. ¿Sí? Nada complicado, nada complicado. Por favor, todos ahí. Y al final nadie mandó ahí que estaba haciendo brownies el día de hoy con nosotros. No, todavía no hemos recibido a ni una persona que nos diga que está realizando brownies juntamente con nosotros, pero esperemos que sí lo haga. Ah, perfecto, ¿verdad? Entonces, como decía Óscar, vamos a colocarlos. Qué rico esto. Sí, excelente. De verdad. Está chiclosito, está en su punto. Está en su punto, de verdad. Vea, este producto lo pueden hacer hasta con niños, lo pueden hacer con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con los niños que están en casa lo pueden hacer. No está nada costoso, la decoración es bastante sencilla, solo hay que tener cuidado con el tema del horno, ¿sí? Bueno, una información muy importante, hay muchas personas que nos están preguntando sobre el kit del curso del día de hoy. Todavía pues la próxima semana lo vamos a tener a la venta, pero por favor, este kit sí es únicamente bajo pedido, así que por favor la persona que esté interesada en adquirir este kit, por favor escríbanos ahí al WhatsApp al 3511-9965 y con gusto le podemos preparar su kit y lo puede venir a traer aquí directamente a tiendas CECAP de la zona 9. ¿Qué es lo que lleva el kit, Amber? Tal vez nos puedes comentar un poquito qué es lo que va a llevar el kit para que se animen mucho más personas, ¿verdad? Así es, el kit contiene lo que es una bolsa de premezcla para brownie de Molinos Modernos de 4 libras. Adicional a ello, todos estos ingredientes que estamos viendo en pantalla de lo que es la receta para la decoración, ¿verdad? ¿Qué es lo que contiene? Pues son anisillos de colores navideños, azúcar glass, ¿sí? Los bastoncitos también y nuestro molde para realizar nuestra base de brownie. Va a venir completo. Así es. Completo. Es más, hasta el chef o el va a ir ahí. No, son mentiras, ¿verdad? No, los chefs no pueden ir porque el chiste es que usted lo haga, ¿sí? Nosotros le estamos enseñando el día de hoy cómo hacerlo, el paso a paso. Y miren, de veras, como decía Óscar, hasta los niños lo van a poder hacer y es una forma de, bueno, ahora no hubieron cursos de vacaciones, más que más podemos pedir con estos live que martes y miércoles estamos dando para que usted se ponga ahí con sus hijos, un curso de vacaciones completamente ahí para usted, ¿verdad? Así porque, bueno, los niños también, ellos nos están viendo el día de hoy. Sí, vean, ya tenemos acá nuestros... Sí, nos podrían decir que ahí, saludos para los niños que nos están viendo, se los podemos mandar también, no hay ningún problema, ¿verdad, Eric? Definitivamente, de hecho hay panaderías que ya están escribiendo y vamos a saludarlas, Amber. Efectivamente, así es, un saludo para Loli García de Mariani's Cakes de Huehuetenango, dice. También nos están saludando Lourdes Vélez de María Mía Bakery de zona 7 de la ciudad de Guatemala. También nos escribe Mar Lavarrientos en Delis Bombons. Usamos premezclas de molinos modernos y harina dura, dice, desde zona 6 de Misco. Bueno, ¿dónde están las panaderías y pastelerías del occidente del país? A ver, no me queden mal ahí, hombre. Ahí con todas las panaderías y pastelerías de allá de Quetzaltenango, de Toto, de San Marcos, de Huehue, Quiché. A ver, Sololá, ¿estamos presentes? Bueno, vean, entonces ya tenemos aquí colocados nuestros brownies en los capacillos y ahorita le vamos a introducir nuestro caramelo, ¿de acuerdo? Vamos a... ¿Cuánto tiempo tenemos ya en el horno? Ya llevamos alrededor de 20 minutos y ya va a salir, vean. Esto es muy importante que veamos la consistencia, ¿verdad?, de nuestro pastel. Vea, tal vez se puede acercar la cámara un poquito para ver el tema o el punto que yo les decía, ¿de acuerdo? Vea, aquí yo vea, empiezo a palmear y vea, si lo palmeo no se baja, entonces eso quiere decir que ya está el punto, ¿de acuerdo? Entonces ya voy a sacar mi brownie y lo voy a dejar enfriar, ¿sí? Lo voy a dejar enfriar alrededor de una hora a hora y media, ¿de acuerdo? Para que empiece a temperar y posteriormente lo voy a agregar, lo voy a introducir en el refrigerador de un aproximado de una hora y media a 2 horas para que mantenga una consistencia sólida para cuando yo lo parta no vaya a ser demasiado viscoso, ¿de acuerdo? Bueno, y me imagino que ya se están haciendo presentes las panaderías del occidente y ¿por qué no? ¿Dónde están las panaderías del oriente? A ver, de allá por todo lo que es el oriente, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, a ver, y los del norte, Petén. Efectivamente, así es. Panadería Chavajay desde San Pedro La Laguna, Sololá, dice. Eso, muy bien, Sololá. Nos saluda también Eugenia de León de Eugenia's Cakes de la zona 1 de Guatemala, dice. Eso. Otro punto para la ciudad capital. Bueno, vamos a ver. ¿Y dónde está el oriente? Nos saluda también Pau Carrillo. Nos comenta, yo quiero ganar. Dice, no me pierdo sus clases. Me encantan. Saludos desde la zona 5 de Quetzaltenango, Eric. Eso, Chela, Chela presente. Muy bien. Bueno. Ahí sacando la camisola de los subversivos. Así es. Bueno, una cosa bien importante y me gustaría saber si tienen algún tipo de duda. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ahorita vamos a ver. Pregúntenme, ¿verdad? Y que nos pregunten, ¿por qué? Porque para eso estamos nosotros acá. Por favor, de veras, si hay dudas conforme de lo que hoy estamos haciendo, díganos, por favor, cuéntenos y con mucho gusto vamos a responder sus, ahí sí que todas sus dudas, ¿sí? Efectivamente, bueno, hay muchas dudas sobre el kit. Bueno, el kit del curso del día de hoy todavía lo puede adquirir la próxima semana. Por favor, ahí escríbanos a nuestro WhatsApp al 3511-9965 para poderle ampliar la información sobre qué es lo que contiene este kit y cuál es el valor del mismo. Así es, así es. Muy bien, entonces... Nos dice María de Los Ángeles Ibáñez, qué bellezas de brownies, dice. De brownies, ¿verdad? De brownies. No de los chefs. Ah, también los chefs están bellos, dirían ahí, pero de tamaño. Así, ¿verdad? Así. Bueno, vamos a empezar con la decoración, Eric. Yo voy a terminar de montar estos pinitos aquí. Ok, perfecto. Nos vamos con la decoración. ¿Qué es lo que vamos a agarrar? En lo que Abner termina de hacer ahí, de montar estos, vamos a agarrar uno que ya teníamos. Ya tenemos este. Es Óscar, la gente se nos va a confundir. Ay, es Óscar, es que no les digo, pues. Ahora hay que traer un poquito más seguido para que yo creo que sí. Definitivamente se me cruzan ahí los nombres, pero estamos en decoración el día de hoy y eso es lo que no se tiene que cruzar, es cómo lo va a hacer. usted tiene su manga pastelera, le abre un poquito, ya ni siquiera tiene que usar duya, ¿sí? O boquilla para decorar, no. Aquí solo le abre un poquito y bueno, está listo. Vamos a ver acá y hacemos esto. Un zigzag y listo, vean, ¿sí? Si lo quiere hacer más grueso, le vuelve a repasar. Y está, ¿sí? ¿Con qué lo vamos a terminar? Con unos anisillos de colores. Qué bonito, vean esto. Bien importante que los anisillos sean a la tendencia navideña, ¿verdad? Definitivamente. Para que le dé ese toque especial, ¿sí? Si no, no vaya a ser que vayamos a ponerle ahí unos de colores del Día del Niño y no, como que no, ¿verdad? Entonces vamos con blanco, podemos hacerlo también blanco. Alguien por ahí nos pregunta si esta premezcla es para hacer los bizcochos de chocolate también. No, vean, no. Tenemos una diferencia completamente en la premezcla de chocolate y la premezcla de brown. Vamos a tomar estos dos, vean. Nuestras premezclas de pastel, ¿sí? Nuestras premezclas de pastel son tres. Chocolate, vainilla y blanco, y van a venir en esta presentación, ya sea de 4 libras o de 25 libras. ¿Cómo la diferenciamos? Va a tener el nombre de la especialidad, ¿sí? O del sabor en la parte, en esta parte, va a decir chocolate vainilla blanco, o si queremos especialidades, que sería la línea verde, ¿sí? Pueden darse cuenta que cambia el color, que sería la de brownie o la de donut. Esas serían nuestras nuestras cinco premezclas que pueden encontrar, ¿sí? De igual manera, estas premezclas las pueden encontrar aquí en CDCAP, ¿verdad? Tal vez nos pueden dar el número y la dirección. Efectivamente, si tienen consultas sobre nuestras premezclas, nos pueden escribir al 3511-9965. Y si quiera adquirir nuestras premezclas en presentación de 4 y 25 libras, también lo puede hacer directamente en nuestra tienda de CDCAP. Estamos ubicados en la 5ª Avenida, 13 Calle, 13-06 de la zona 9, Ciudad de Guatemala. Y allá en Quetzaltenango también pueden adquirir nuestras premezclas en 4 y 25 libras, ¿verdad, Eric? Por favor, así nos es. Podría brindar ahí la dirección. En la 12 Avenida 1-82 de la zona 3 de Quetzaltenango, cerquita ahí de lo que es la Cuesta Blanca, de lo que es el estadio de los Superchivos. Por ahí estamos. Ahí búsquenos y con mucho gusto vamos a estar atendiéndoles. Y bueno, si usted tiene una duda, en cualquiera de los dos centros, de las dos tiendas, está CDCAP también, nos puede ahí hacer preguntas también, ¿verdad? Efectivamente, Eric. Vean qué bonito quedó. Bueno, ya se están ahí haciendo presentes las panaderías de allá Quetzaltenango, Eric. Luna Panchela dice Quetzaltenango. Qué bien. También desde Puerto Barrios y Izabal nos saluda Willy Sánchez de Bennett Bakery, dice. Y también nos saludan desde Panadería y Pastelería Baruch en Colombia, Fergie Natalie Rojas Saavedra. Eso era lo que iba a comentar también. Si hay personas fuera de las fronteras de Guatemala, también salúdenos. Nosotros les vamos a mandar un saludo. Si nos ven desde una pastelería, desde una panadería de otros países, nosotros también les vamos a mandar saludos el día de hoy. Efectivamente. Ahí contentos con las panaderías porque nos están viendo el día de hoy y yo estoy seguro que ellos ya tienen un producto más para que en el portafolio de la panadería puedan ustedes ahí sí que darle un producto más a sus clientes. Así es, Eric, así es. Y como siempre, vean, esto es lo bonito. Esto es lo bonito de la repostería y la panadería, ¿verdad, Eric? Ir innovando, ir creando nuevos productos, que las bases pueden ser las mismas, pero siempre le tenemos que dar una innovación, ya sea con formas, con colores, con sabores. Entonces, de esto se trata, ¿sí? De explotar toda su creatividad, de explotar todos estos conocimientos, ¿verdad, Eric? Y para eso también nosotros estamos, para apoyarlos. Y bueno, vean cómo van quedando los pinitos, cómo los ven. Me gustaría que me dijeran cómo los ven. No, y no solo lo pueden hacer como lo estábamos haciendo. Vean este con puntos También se vale, ¿verdad? Ustedes hagan ahí los juegos, ustedes su creatividad en mano, ¿verdad? Definitivamente es lo, acá con la decoración usted es el que manda, ¿verdad? Sí, y como bien lo dijimos, aquí pueden ayudar a los niños, aquí pueden explotar los niños su imaginación, donde pueden, no únicamente pueden hacer estos pinitos, pueden hacer renos, pueden hacer unos santas, ¿sí? Entonces siempre hay que buscar algo para innovar, ¿de acuerdo? Eric, nos preguntan si esta mezcla o esta decoración es con el Real Icing. Ok, en las tiendas de panadería y pastelería ya venden una manga de Real Icing, ¿verdad? Que es el glass real, se podría decir, o lo que es esto que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Que es un glacé real, ¿sí? Es el mismo, ya los venden, pero es caro, ¿verdad? Entonces el día de hoy nosotros les estamos enseñando cómo se hace el Real Icing, ¿verdad? Entonces que sería un glacé real. Así es, como bien lo decía Eric, el Royal Ice lo pueden encontrar en cualquier tienda de repostería, pero va a ser, su costo es demasiado caro, ¿verdad? Es caro, creo que vale de 60, más o menos 50 el kilo, porque es una manga de un kilo, exacto. El kilo, sí. Pero de esta forma, como ustedes vieron que se elaboró, lo pueden trabajar y pueden ir trabajando cantidades pequeñas para la necesidad que ustedes quieran, ¿verdad? Y exacto. Si sacamos un costo aproximado, ¿cuánto estamos gastando en un Royal Ice ahorita, Eric? Así rápidamente, 7 quetzales, de la azúcar glass, 2 huevos serían 9. Nada más. Estamos hablando de 7 quetzales y para las personas que están en el extranjero, alrededor de $1. ¿Sí? $1, ahí sí. Estamos. Ahí. Entonces, el tema de hacer los productos desde cero es esto, ¿verdad? Es esto. Muchas personas nos están diciendo que el diseño está bien bonito, están hermosos y pues así como se vende hermosos, así también están deliciosos, ¿verdad? Definitivamente, ¿por qué? Porque nosotros les damos una idea nada más y usted es la que manda o el que manda en la decoración. Vean, estos tienen otro diseño. Buenísimo, bueno. Seguimos regalones, Eric. ¡Eso! Y ahora se vienen 2 tacitas. 2 tacitas más. ¿Puedo participar yo? Participemos. Bueno, yo me quiero llevar una porque yo no tengo de esas, pero bueno, no, el día de hoy es para que usted allá en su panadería, en su pastelería, en su casa, se lleve una de estas tazas. Así es, bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Solo permítanme un momento, por favor, tenemos una consulta muy importante. Nos preguntan que cuánto tiempo se requiere para que este glacé se pueda secar completamente. Alrededor, estamos hablando de unos 15 minutos. Unos 15 minutos y ya va a tener la textura dura que tiene el rollo. Todo va a depender también, ¿verdad? Del clima. Porque si hay mucho calor, humedad en un centro de producción, va a tardar más. Así es. Sí, eso es bien importante. Allá en Shela, rápido seca. ¿Por qué? Porque hay frillito y hay mucha resequedad, digamos. Sí, y eso va, el tema de la humedad, de la temperatura va a afectar en muchas cosas, no solo en el Royal Ice, va a afectar en el pan, en las fermentaciones, en los pasteles, en los tamaños de los pasteles, pero ya nos estamos desviando un poquito más. Entonces, ¿verdad? Definitivamente, pero sí, es muy puntual la temperatura y todo esto. Pero si usted quiere que se seque rápido, un rato a la refri y se va a secar eso en cuestión de 5 minutos. Vea, aquí ya tengo mi brownie que sacamos hace un ratito. ¿Sí? Ah, excelente. ¿Vea? Entonces, lo palmeo, no se bajó. Lo dejo temperar alrededor de una hora. ¿Cuánto tiempo fue en el horno, Óscar? Fueron 22 minutos. 22 minutos. Sí, 22 minutos. ¿Por qué fue en estufa, verdad? En estufa, porque también yo abrí la puerta del horno para verificar. En 2, 3 ocasiones lo hice para verificar. Entonces, a la hora de abrir un horno, también lo estamos descompensando, ¿verdad? Exacto, se viene la temperatura hacia abajo, ¿verdad? Tenemos que darle tal vez unos 2, 1 minuto más para que termine la cocción. Muy bien, perfecto. ¿Y quién quiere una taza mágica? Muchas personas quieren la taza mágica, bueno, pero antes de entrar al sorteo, resolvamos una pregunta también muy importante. Nos preguntan el tiempo de vida de estos brownies ya decorados. Ok, vea, esta pregunta es bastante importante. El tiempo de vida de un brownie ya decorado me está dando un lapso alrededor de 20 a 25 días, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque yo en mi negocio también hago brownie y ya, yo al hacer un producto siempre le voy examinando el tiempo de vida. A un producto lo tapo, lo dejo en temperatura ambiente y le voy evaluando cuántos días me van a tardar. Entonces, con seguridad, de 20 a 25 días sin ningún problema. Ok, perfecto. Ahí va a depender, porque todo depende. Exacto, dijo, ¿quién? Sí. Dijo por ahí alguien. Todo depende. ¿Por qué? Si usted lo empaca, probablemente le pueda durar más o menos tiempo, le va a depender de las condiciones en las cuales la va a empacar. Segundo, el clima. Tercero, hay varias formas, pero por ejemplo estos que hoy estamos haciendo aquí, el tiempo de vida es de 1 hora, porque todos nos los vamos a comer, ¿verdad? De eso se trata, que no pase mucho tiempo en el anaquero, en la vitrina, porque ahí van a ver, ni siquiera les va a durar ahí un par de días. ¿Por qué? Porque todos los va a vender. Así es. Y de eso se trata. Así es. Un consejo sería bastante bueno que lo refrigeraran, ¿sí? Exacto, refrigerarlo. Después de tardar el tiempo que les dije, de 20 a 25 días, sin ningún problema. Eso, ¿sí? Eso es muy importante, refrigerado. Ahí se detiene todo el proceso de microbiológico y todo esto ya es otro tema, pero sí, refrigerado, incluso hasta congelado. Congelado le puede tardar, considero un año. Considero yo que congelado podría tardar de 1 mes y medio, ¿sí? 1 mes y medio. No, congelado. Pero en algún, yo les cuento, y esta es una anécdota. Fíjense que yo congelé un pastel el día de mi boda, y al año siguiente, pero bien empacado, ¿verdad? Bien empacadito y cerrado. Y al año lo saqué y nos lo degustamos. Y estaba en perfecta condición. ¿Sí? Sí. Allá, durito, ¿verdad? Pero a la hora de descongelar y porcionar, qué rico, de veras. Pero es congelado y bueno, esa fue una situación que nosotros hicimos, pero bueno. Se podría, ¿verdad? Pero a lo que vamos es de que congelados dura más tiempo. Excelente, excelente. Bueno, entonces vamos a ahora sí, las tazas. Bueno, ¿qué vamos a preguntar? Bueno, vamos a preguntar. ¿Sabe qué me gustaría? Porque esto sí sería un tema. Hay posibilidades de que si alguien está haciendo conjunto con nosotros los brownies, que nos mandaran una foto ahorita. Sí, y le vamos a regalar su taza para las personas que están haciendo el producto de paso a paso junto con nosotros. Al WhatsApp, ¿nos puede repetir el número, Abner, por favor? 3511-9965. Pues ahí tenemos ya nuestro número anclado. Ahí todas las personas pueden verlo. Y a la primera persona que nos pueda enviar una foto de los brownies, si lo está haciendo ahorita en este momento, también. Así de fácil. O sea, que si usted está haciendo sus brownies, tómele ahorita una foto y mándenos esa foto al WhatsApp. Para las dos personas. Sí, y es como que... para las dos primeras personas que se lleven su casa. Perfecto. Y aparte de que está haciendo sus brownies, va a tener hoy un postre rico, va a tener para tomar el cafecito, el chocolate, no, chocolate con chocolate, también nos gusta el chocolate, también chocolate. O el ponche de Navidad, que ya se viene el ponche. ¿Ya tenemos respuesta, Ana? No, aún no. Vamos a dar un poquito de tiempo por ahí para ver quiénes son las primeras dos personas que nos vayan a estar enviando ahí la fotografía de los brownies que esté trabajando, sea el proceso en donde vaya, ¿verdad? Si se está horneando, si lo están decorando, por favor, en este momento envíenoslos. Y automáticamente es acreedor de una taza mágica de Molinos Modernos. ¿Y saben qué? Yo allá en Quetzaltenango hago una degustación. Y yo siempre tengo que probar esos pastelitos. Y hoy esto me está diciendo, cómeme este finito. Y el día de hoy yo quiero invitar a Óscar a que deguste este postre delicioso. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, ya tenemos al primer ganador, solo estamos esperando ahí su nombre. Nos ha mostrado y nos mandó una fotografía de cómo... Esa fotografía. Acá está, vean. Ah, perfecto, y está haciendo una plancha. Vean, ahí está el brownie. La primer persona ganadora de su taza mágica de Molinos Modernos. Únicamente estamos a la espera de su nombre, por favor. Aplausos, aplausos, por favor. Carolina Morales. Felicidades a Carolina Morales, que ella está trabajando sus brownies juntamente con nosotros, solo que está en el proceso todavía de horneo. Así que, pues, muchas felicidades por este premio que se ganó. Y nosotros la vamos a estar contactando ahí en un momento para darle las instrucciones de cómo le vamos a entregar su taza, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál era el nombre? Ahorita se lo digo, es Carolina Morales. Carolina Morales. Felicidades, se ha ganado una taza mágica para que esta Navidad tenga donde tomar su ponchecito, su ponche navideño ahí con fruta y todo. Bueno. Efectivamente, solo estamos a la espera de la segunda o segundo ganador, por favor. Y bueno, yo me voy a quitar ahorita la careta porque voy a degustar este rico postre. Vean, vamos a ver. Miren, ala, qué rico. Esto es chocolate puro. Esto es... ¡Ay! Huele exquisito. Excelente. Excelente, Eric. Y bueno, pues tenemos otra ganadora, la segunda ganadora de su taza mágica. Por favor, ahí si nos puede enviar su nombre. Acá les vamos a mostrar la foto de cómo está su brownie. Todavía está en proceso de ir al horno, pero ahí ya nos muestra la bandejita con la mezcla ya de brownie. Excelente, excelente. Okay. Bueno, entonces ahora me toca a mí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos también para ella! Hoy sí ya me toca a mí degustar el brownie que elaboramos. Vean, miren, quiero mostrarles esto. Vean la textura interna del brownie, ¿sí? Esa textura es la que nosotros buscamos para que el brownie esté en su punto. Una textura húmeda, ¿sí? Se podría llamar gomosa. Sí, lo podríamos llamar de esta forma, pero no es que esté crudo, ¿verdad, Eric? Bueno, pues el nombre de nuestra segunda ganadora es nada más y nada menos que Aura Violeta Pozuelos, una feliz participante de CECAP de Guatemala. Así que muchas felicidades, doña Aura. En un momento le vamos a estar escribiendo para darle las indicaciones y entregarle su taza mágica de Molinos Modernos. Aplausos para todos ustedes, de veras que han estado hoy con nosotros al paso a paso. Y bueno, yo ya casi me termino mi pinito. Ustedes, está delicioso. Ah, está sí, exquisito, de veras. Para los amantes de chocolate, no se pierdan este brownie de Molinos Modernos, porque está para chuparse los dedos. Definitivamente, Óscar. Así es, y recordemos que no nos podemos quedar solo con eso. Recordemos que en cursos anteriores, yo me recuerdo que yo di un curso en un precursor también, donde hicimos brownies de sabores. Le podemos agregar menta, le podemos agregar nuez, almendra, sabores, entonces lo acepta completamente. ¿Sabes que el brownie de menta es mi preferido? Es bien rico, le queda a uno una sensación deliciosa, sí, en la boca, ¿verdad? Y no, igual hicimos las... Hoy lo estamos haciendo triangular. Lo pueden hacer cuadrado, redondo, como ustedes gusten, de veras, y cortarlo como ustedes gusten, ¿verdad? Para mí el favorito, mi brownie favorito es el invertido de banano. ¿Sí? Ah, ese también es rico. El invertido de banano es el favorito mío. Delicioso, muy, muy delicioso. De veras que todos los brownies son ricos, pero bueno, a mí me gusta el de menta, el invertido de banano. A Oscar. Bueno, a mí me gusta el de banano. Ese es mi preferido. Ese es mi favorito. Así es, el de banano. Buenísimo. Entonces creo que vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda, Eric, para resolverla de una vez. Sí. Sí, efectivamente, Wendy Juanta nos está preguntando, al meterlo a la refri y sacarlo, ¿no suda o se pone blanda la masa si se deja a temperatura ambiente después? No. Vean, eso no va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras premezclas en sus formulaciones llevan algunos ingredientes que nosotros le llamamos gomas, ¿sí? Las gomas son unos ingredientes que van a absorber agua, ¿sí? Que están hinchando, y esto me va a dar una gelatinización de los almidones de la harina, también me va a ayudar a gelatinizar toda esa parte de todos esos ingredientes, y no va a haber esa expulsión de agua, ¿sí? No va a quedar, ni va a sudar, ni va a llorar, como le decimos en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces no va a pasar eso. Definitivamente, resumidamente, lo que dijo Óscar, porque se me fue así, muy técnico, es que tiene un ingrediente que estabiliza el brownie. Así, o sea que no tengan pena, no hay problema. Bueno. Y es que Aura Teque nos dijo, nos escribió algo muy, pero muy cierto, ¿verdad? A ver, muchas personas por ahí nos preguntaron cuánto es el tiempo de vida de estos brownies. Y Aura Teque nos decía ahí, con estos brownies así decorados, ni una hora tardan en la vitrina, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la calidad de sus productos, la forma en que usted los va a vender, todo eso tiene mucho que ver, y definitivamente este tipo de brownies con esta decoración pues no le va a tardar pero ni 2 horas, diría yo, ¿verdad? Entonces, así que por favor, este es un producto bastante comercial para que usted pueda aprovechar esta temporada navideña y poderlos trabajar, y así mismo poder aportar a la economía de su familia. Mire, ¿verdad? Y aprueba un botón, este brownie no tiene tiempo de vida, miren, ya se fue. Ya se murió. El que me estaba comiendo yo, ¿y por qué? Porque está delicioso, de veras, créanme. Entonces, ojo con eso, no se preocupen por el tiempo de vida, porque los van a vender muy bien. Sí, es un producto que se va a vender bastante fácil para estas épocas. Máximo, si tiene este tipo de decoración navideño, yo considero que si hacemos una plancha de brownie hoy, cuestión de 1 o 2 horas ya no tenemos nada. Definitivamente. Y vean que tengo en mis manos el kit que vamos a estar sorteando el día de hoy. Bueno, ya estamos preparados para las personas que están conectadas. Ahorita vamos a hacer el sorteo para ver quién es el afortunado ganador. Nos vamos a ir a la computadora, a la ruleta regalona. Así es. Abner, vamos entonces. Efectivamente, vamos a pasar por acá a hacer el sorteo de nuestros kits de Molinos Modernos, ¿verdad? Así que por favor, como siempre y en la mayoría de nuestros cursos, vamos a elegir a 2 ganadores. Ahí en la publicación respecto a este curso del día de hoy, se les dio las indicaciones de que tenían que etiquetar a sus amigos y automáticamente entraban al sorteo de estos kits de Molinos Modernos. Así que por favor, estén muy pendientes, que ahorita en este momento vamos a hacer el sorteo. Ya tenemos todo preparado por acá. Así es, aquí vamos a colocar nuestro premio. Vamos a ver si se para por ahí. Ok, bueno, y vamos pues, vamos a empezar con el sorteo. Y acá tenemos ya todas las personas que comentaron esta publicación, y en unos momentos vamos a saber ya quiénes son las 2 ganadores de estos kits de Molinos Modernos. Así que vamos a empezar la cuenta regresiva de 10 segundos. Por favor, empecemos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y tenemos a nuestros ganadores, Magdalena Ramírez y María del Mar Arana. Únicamente vamos a hacer la verificación si efectivamente cumplió con lo que se le requirió en esta publicación. Magdalena Ramírez efectivamente etiquetó a Katy, a Miki, a Linda y otras 4 personas más. Así que Magdalena Ramírez, muchas felicidades. Usted se ha ganado un kit de Molinos Modernos. Ojo, este kit no es el kit del curso del día de hoy, ¿verdad? Sino que es un kit de Molinos Modernos. Esto quiere decir que puede traer alguna premezcla de alguno de nuestros 3 sabores, o bien nuestras harinas de Molinos Modernos, ¿verdad? Así que mucho ojo con esto. El kit del día de hoy estará a la venta la próxima semana siempre, pero por favor escríbanos por ahí mediante WhatsApp para poderle brindar más información al respecto. Vamos a verificar ahora entonces a María del Mar de Arana. Y María efectivamente etiquetó a Steve Arana y Sabor Portara, dice. Portara, así es. Bueno, muchas felicidades también a María del Mar Arana. Excelente, excelente, excelente. Felicidades a las dos ganadoras. Felicidades a las dos personas ganadoras, por favor. Si están todavía conectadas al curso, por favor, sería bueno que los pudiera escribir también a nuestro WhatsApp. Ahora si no, pues nosotros vamos a estarnos comunicando con ellas, pero para hacerlo más ágil podrían escribirnos de una vez el día de hoy, ¿verdad? Así que muchas felicidades a Magdalena Ramírez y a María del Mar. Que es de Quetzaltenango. Ah, así, qué bueno, qué bueno. Entonces el kit se lo va a llevar usted, ¿verdad? Yo me lo llevo de una vez el kit. Y de hecho vamos a llevarnos los kits varios. Ya nos contestó María del Mar Arana, ¿sí? Ok, María del Mar Arana ya nos contestó por ahí. Mejores, dice. Excelente. Qué bueno, felicidades. Bueno, pues muchas gracias por esa participación siempre. También es de allá de Occidente porque dice saludos a la chef Michelle, que es de Occidente, creo yo. María del... Pues podría confirmar si es de Occidente para así enviarle directamente ahorita. De una vez me llevo yo los kits, así es. Y se los hacemos entrega allá en CDCAP Quetzaltenango. Es de San Marcos. Es de San Marcos. Así es de San Marcos, pero... Ok, pero sí podría ir a recoger su kit allá en Excelsior, allá en Molino Excelsior con usted, Erika. Así que entonces yo creo que las dos personas son de allá del occidente. Muchas felicidades por su participación. Y pues el instructor Eric Mazariegos de Quetzaltenango le estará haciendo entrega de estos kits de Molinos Modernos, ¿verdad? Bueno, ahora... Lo que esperaban, ¿sí? Lo que esperaban, vamos a hacer el sorteo del kit del día de hoy, ¿sí? Eric, por favor, vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a seguir regalando. Esto es todo lo que nosotros utilizamos el día de hoy para elaborar nuestros pinitos. Este es un kit, ¿verdad? O sea, que esto lleva acá, ¿ve? Lleva las dos cosas. 4 libras de premezcla de brownie, su molde para hacer las bases, la azúcar glass para hacer el royal ice, los bastones para hacer la base del pinito, su colorante para teñir el royal ice y sus anillos para el topping de sus pinos. Es lo único que va a tener que invertir ahí. Son 2 quetzalitos para comprar 2 huevos para hacer el royal icing, ¿verdad? Porque no podemos mandar aquí los huevitos porque se nos van a quebrar. Sí. De igual manera, los ingredientes para la premezcla, huevo y aceite. Bueno, ¿cómo va a ser la dinámica de este sorteo? Bueno, vamos a elegir a una pregunta y la primera persona que nos responda ahorita mismo va a ser la ganadora de este kit del curso del día de hoy. Así que por favor, instructores, por favor piensen en la pregunta que le vamos a estar haciendo a la persona para que pueda ganarse este kit. ¿Qué le preguntamos? Vamos a ver, no se me ocurre. Vamos a ver, Eric, ¿qué podemos preguntarles? Bueno, va a ser algo muy fácil ahí. Bueno, la otra vez yo hice una pregunta de hasta los nombres de nosotros y nadie dio así exactamente los nombres, porque decían Óscar Corado, decían por ahí, ¿verdad? Pero no es así. Bueno, yo creo que entonces en este sorteo yo voy a hacer la pregunta, así que por favor, la primer persona que nos diga cuántos CDCAP hay en toda la República de Guatemala va a ser la ganadora de este kit del día de hoy, ¿verdad? Así que por favor, ¿cuántos CDCAP, cuántos centros de desarrollo y capacitación en las harinas hay en toda la República de Guatemala, ¿verdad? Así que por favor ahí las respuestas. Qué fácil, y que nos digan la dirección. Bueno, que nos digan en dónde están. Bueno, vamos a ir diciendo. Sara María Escalante dice que 3, no. Bueno, aquí ya tenemos la ganadora. La primera persona que respondió correctamente fue Janet Alvarado. Janet Alvarado dice que son 2 centros de capacitación en toda la República de Guatemala. Así que, Janet, por favor, escríbanos ahí en este momento para poderle coordinar la entrega de su kit del curso del día de hoy. Y muchas felicidades. Vamos, aplausos. Bueno, claro que sí. Y algo muy importante que viene relacionado a lo que son los centros de capacitaciones es, ojo, porque se vienen los módulos de panadería y pastelería. Todo va a ser virtual. Pues por el momento estamos evaluando que el primer trimestre del año vaya a ser virtual. Virtual. Sí, pero conforme nosotros vayamos viendo las disposiciones también de Guatemala, ya vamos a empezar con el tema presencial. Presencial, definitivamente, con todas las normas que Molinos Modernos y que todo el sistema de salud está viendo para que lleguemos a un regreso. Pero eso va a ser más adelante. Por el momento, módulos de panadería, módulos de pastelería para todos los... Así que para todos acá en Guatemala, porfa. Así es, efectivamente, Eric, y bueno, tengo información muy importante al respecto, y es que ya salió la publicación en nuestro muro de Facebook, en donde se le está dando las indicaciones para poder participar y hacerse acreedor de una beca con nosotros, ¿verdad? Si usted está muy interesado en tecnificarse, en poder sacar su diplomado de panadería y pastelería y administración de las mismas, así que por favor vaya, busque esta publicación, por favor, ahí va a haber un link, denle al link y resuelva esa encuesta y esas preguntas que le vamos a estar realizando, y posteriormente nos estaríamos comunicando con todos ustedes, así que por favor muy atentos. Estos módulos inician ya el próximo año, así que no se quede usted sin su cupo. Por favor, Ricardo. Sí, solo para comentarles, el formulario va a estar disponible hasta el 30 de diciembre. Y había muchas dudas ahí respecto de cuándo se iba a estar informando las personas que sí iban a ingresar a los módulos, ¿verdad? Porque es un cupo limitado el que tenemos. Entonces, esto va a ser las primeras 2 semanas de enero que vamos a estar en comunicación ahí con las personas que completen la encuesta, pero tienen hasta el 30 de diciembre para completarla. Efectivamente, muchas gracias, Ricardo, por esta información importante, así que por favor participe en esta encuesta, llene el formulario que se le indica ahí en el link, y por favor después en las primeras 2 semanas del mes de enero nos vamos a estar comunicando con cada uno de ustedes para poderle dar toda la información de cómo es que se va a estar trabajando este tipo de carreras, por así decirlo, ¿verdad? Definitivamente, como son una gran cantidad de personas, tenemos que hacer, son becas, ¿verdad? Y vamos a escoger muy bien a las personas que se van a llevar estas becas, porque hay una gran cantidad. Ayer se posteó y ya había una gran cantidad de personas que ya llenaron esa encuesta, esa preinscripción, se podría llamar de esta forma, pero no quiere decir que ya porque la llenamos ya estemos inscritos, no, definitivamente y lamentablemente no pueden haber un montón en el curso, ¿verdad? Eso sí, si usted va a participar, usted tiene que tener mínimo internet y por lo menos un teléfono inteligente. Un dispositivo, así es él. Bueno, yo creo que ya le damos por finalizado el curso del día de hoy. Muchas gracias, Eric, por venirse desde Quetzaltenango. Para nosotros es un privilegio bastante grande el compartir el salón con usted, así que siempre es bienvenido acá a CECAP Guatemala. Óscar, también muchas gracias, excelente trabajo y excelente compañero también de lo que es CEDECAP Guatemala. Muy atentos por ahí a todas las sorpresas que se vienen ya en los próximos cursos. Ya son los últimos cursos, ¿verdad? Así que por favor muy atentos y sáquenle el mayor provecho. Definitivamente, ¿verdad? Ya los últimos. Así es, ya los últimos, efectivamente. Y me gustaría, por favor, Óscar y Eric, si nos pudieran proporcionar su número de teléfono, porque hay muchas personas que se quedaron ahí con dudas, quizás por el curso del día de hoy, y pues con ustedes dos también pueden comunicarse y con mi persona también al 3511-9965. Por favor, Eric. Muy bien, estamos y decíamos, para que no se entienda mal, los últimos del año, que conste, porque el año 2021 vienen cursos nuevos, productos nuevos, los módulos, y viene una serie de sorpresas para que usted pueda invertir porque es una inversión. Así es. El tiempo para capacitarse, ¿verdad? Mi nombre es Eric Mazariegos y mi número de teléfono es 5632-9138. Y muchísimas gracias. No, me despido yo igualmente. Gracias a los dos chefs que tengo aquí a la par, que son muy buenos. Y de veras, compartir este centro de capacitación y haciendo todas estas delicias. Para mí es un gusto poderles transmitir a ustedes todo lo que nosotros tenemos, y Molinos Modernos se lo da a usted completamente ahí, en su teléfono, en su computadora. Y bueno, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a todos. Aura. Óscar. ¿Verdad? No, hombre. Pero... No, vean. Como bien lo decía Eric, estos son los últimos, y como lo decía Aura también, estos son los últimos cursos que estamos dando. Creo que la otra semana son los últimos, y las otras dos semanas son los últimos, ¿de acuerdo? Entonces estén bien pendientes, estén bastante pendientes. ¿Qué cursos serían? Panetone. Tenemos panetone, tenemos figuras de hojaldre. Figuras de hojaldre, panetone. Y se viene un curso muy importante, y es el de matemática panadera y manejo de costos en las panaderías. Así que ese curso no se lo van a perder, porque es el último del año. Y el pan sándwich, o el pan de caja, o el pan de molde, como le llaman, también se viene. Es el último curso que se va a estar dando allá en Quetzaltenango. Así es, así claro es, que sí. Óscar, bueno, número, por favor. Entonces mi número es 4154-4088, y mi nombre es Óscar Corado, y estoy ubicado aquí en Sedecán, Guatemala. Óscar, ¿verdad? Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Eric. Nos despedimos de todos ustedes. Nos vemos el día martes en Sedecán, Guatemala, y el día miércoles en Sedecán, Quetzaltenango, siempre a las 10 de la mañana. Excelente. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por su participación, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.